Los zorzales son unas aves muy comunes en los entornos forestales de España y de Aragón, y también en nuestros parques y jardines urbanos. Los zorzales pertenecen a la familia de los túrridos, siendo parientes del mirlo común, con el que comparten muchas características comunes. Son unos pájaros de mediano tamaño, pudiendo medir unos 20 centímetros de largo, más o menos. Hay varias especies de zorzales, pero todas ellas coinciden en que presentan colas largas, cuerpos gruesos y picos delgados. Los zorzales suelen presentar un plumaje pardo y una serie de manchas más oscuras sobre su vientre más claro. Sus cantos son además muy melódicos y apreciados, y varían de una especie a otra. El zorzal común se caracteriza porque es más rechoncho y posee un tono más amarillento en su vientre. El zorzal charlo es el más grande de todos y su vientre es mucho más claro y blanco. El zorzal alirrojo se caracteriza por presentar la parte inferior de sus alas de un color rojizo, y el zorzal real se caracteriza por poseer la cabeza de color grisáceo y presentar un parche de color ocre anaranjado en el pecho. Se trata de aves que son principalmente forestales, que prefieren entornos con abundante de vegetación, abundantes árboles donde poder refugiarse, pero también toleran entornos urbanos como pueden ser parques o jardines. No todas las especies de zorzales pueden observarse durante todo el año en la península. El zorzal común puede observarse todo el año, pero solo en el norte de la península. Y es en el resto de España donde puede observarse solo en invierno. El zorzal charlo sí que puede observarse durante todo el año. En cambio, el zorzal alirrojo y el zorzal real solo se observarán en invierno. Los zorzales son aves omnívoras y su dieta varía según la disponibilidad de alimento a lo largo del año. Generalmente son animales insectívoros, que cazan gran variedad de invertebrados. Especialmente les gustan los caracoles, que suelen atrapar y golpear contra rocas o tocones para poder romper su cáscara y acceder a su interior. En los meses más fríos, cuando es más difícil encontrar invertebrados, los zorzales buscan semillas y frutos de los que alimentarse. Una curiosidad es que los zorzales son muy aficionados a los frutos del muérdago. Si bien los zorzales son un grupo de aves más abundantes que otras especies más protegidas, es cierto que algunas actividades humanas, como el urbanismo desmedido o la caza no regulada, afectan mucho a sus poblaciones. Tradicionalmente, los zorzales han sido cazados y apreciados para el consumo humano, tanto por su carne como por sus huevos. Por suerte, su caza está más regulada hoy día, y hay varias técnicas de caza, como la liga o los cepos de costilla, que hoy día son ilegales. Debemos regular nuestras actividades de forma de que sean sostenibles y no causen un gran efecto sobre las poblaciones de aves como los zorzales.